Casi 4 de cada 10 adultos mayores de 15 años experimentan depresión o ansiedad en el mundo. En Estados Unidos, el porcentaje de ciudadanos adultos que ha sido diagnosticado con depresión en algún momento de su vida ha alcanzado el 29%, casi 10 puntos más que hace 8 años. ¿Cuán preocupante es el problema de la depresión hoy? Cristina Balinotti es psicóloga especializada en temas de familia, es conferencista internacional y colaboradora de diversos medios de comunicación. Hoy nos acompaña. Señora Balinotti, gracias por su tiempo, bienvenida al programa, muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar aquí. El gusto es nuestro. Doctora, siempre nos interesa mucho hablar de este tipo de cosas o de este tipo de enfermedades, porque creo que contribuimos a desmontar el tabú que todavía la acompaña, ¿cierto? Sí, en efecto, existen tabúes sociales, familiares, en torno a la enfermedad mental, que es la gran deuda que tenemos y que nos debemos como sociedad, atender adecuadamente la salud mental como atendemos otros campos del quehacer social. De modo que, lamentablemente, hoy en día están los jóvenes, como tú indicabas, indican las estadísticas, son los jóvenes los más afectados. Sin duda, la pandemia tuvo que ver, pero debemos tener en cuenta que ya en el 2018 se decía que la depresión clínica, no la depresión subclínica, la depresión clínica, que quiere decir la que tiene tratamiento, la que no se puede manejar si no es a través de la consulta con un psiquiatra, de modo que esa iba a ser la pandemia del siglo, de este siglo tan tremendo y convulsivo que estamos viviendo. En efecto, así lo es. Desde ya que puso el acento sobre esto la pandemia que tuvimos de COVID-19. Pero lo más importante es justamente la vida que nosotros llevamos, la conexión de la enfermedad mental, en este caso la depresión clínica, con factores sociales y con factores genéticos también. Ya. Doctora, ¿cómo distinguir la depresión que es tratable a de manera corriente, cambiando hábitos, buscando el aire libre, haciendo cosas en casa distintas, a la depresión que necesita un tratamiento especializado, un tratamiento clínico? Claro, la primera cosa que tenemos que ver es que la persona que está con depresión clínica está invalidado de trabajar, invalidado de disfrutar de la vida. Solamente quiere permanecer encerrado en sí mismo. Cambia los hábitos de comida, los hábitos de sueño, generalmente duermen muchísimo, a tal punto que por eso no se pueden levantar para ir a trabajar, o duermen muy poco, con lo cual la calidad de la vida que llevan durante el día es muy mala. La depresión subclínica es algo que en efecto podemos tratar. Seguimos trabajando, seguimos bien con nuestra familia y tenemos esos picos, esos bajones que los podemos superar a través de, por ejemplo, correr, a través de hacer gimnasia, algún deporte, ¿verdad? Y en los momentos de displacer, es decir, cuando no sentimos placer, son muy pocos. En general, estamos bien con los nuestros. Hay algo que nos molesta, hay algo que nos tira abajo. Estamos hablando de depresión subclínica. La clínica que necesita tratamiento es la que nos va a impedir levantarnos a la mañana, continuar con nuestra vida normal. Ya, entiendo. ¿Por qué se da un incremento de casos de depresión, de diagnóstico de depresión en los grupos poblacionales, en el caso de Estados Unidos, entre hispanos y población afroamericana, respecto de la población blanca? ¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora estos datos estén mostrando esto? Bueno, estamos viendo que el venir a vivir acá a Estados Unidos, estos grandes movimientos humanos, realmente son muy traumáticos. Los latinos, particularmente, tenemos un gran nivel de emocionalidad, nos conectamos con los cambios sociales mucho más rápido que el americano es más práctico, más pragmático, ¿verdad? Y entonces eso nos preocupa.
Nos preocupa las migraciones que están ocurriendo ahora desde hace un tiempo ya, algunos años, en que ya no es emigrar como antes con esta esperanza de tranquilidad y de encontrar el sueño americano, la felicidad. Ahora todo es muy distinto. Y por supuesto está el gran peso, el gran que nos provoca un trastorno de ansiedad de los acontecimientos sociales. La violencia se ha incrementado. Los latinos lo sufrimos mucho más, modo que esta es una de las causas porque es multifactorial. De pequeño escuchaba entre risas y una cierta jocosidad la frase aquella de la plata no da la felicidad, pero ayuda. Y hoy me encuentro que cuando leemos el resultado de este estudio, vemos que aquellos con niveles de ingresos más bajos tienen un incremento a la depresión. ¿Será que es cierta la frase? Sí, por supuesto. Desde ya, la plata está supuesta a darnos confort. Si pasamos una desgracia, por lo menos la pasamos en confort. Pero no nos da la felicidad, desde ya. La felicidad es una sensación interna de estar en paz con uno mismo y con el ambiente. Por eso, si bien ha ascendido un 31,9% la cantidad de hispanos que se afectan de depresión clínica, hay también un porcentaje mayor de aquellos que no lo hacen porque nos encontramos más felices con poco, a lo mejor, o tenemos el nivel familiar, afectivo, mucho más desarrollado desde ya, que la población sajona, que sabemos que es Estados Unidos un gran país, pero está orientado y movido por el desarrollo económico. Y la familia queda en un segundo plano. No digo que no se atienda, pero no está en un primer plano, como en el caso nuestro. Ya, en ese ambiente familiar, con frecuencia cuando se daban casos de depresión, no sé cuánto pasa ahora y por eso se lo pregunto, solíamos escuchar de lo que le pasa a la niña es que está triste, lo que le pasa al abuelo es que está triste porque hace tiempo que no sale, lo que le pasa a la mamá es que, y siempre desmerecíamos la gravedad de una depresión incipiente. ¿Cuán importante es detectarla y evitar caer en esa frase repetida que tiene su origen, si me permite, y usted me corrige, en la ignorancia del problema? Claro, sin duda, hay una profunda desinformación acerca de este problema. Sin duda, tenemos que prestarle atención y no hablar a la ligera, No hablemos, está triste nada más, ya se le va a pasar. Eso ocurre con los chicos, le dice, ah, está triste, ya se le va a pasar, y de pronto intenta suicidarse. Tenemos que tener cuidado con las personas que están tristes de una manera crónica, que están tristes 6, 7 días a la semana de manera continua. Ahí estamos ya en el terreno de la enfermedad mental. Y déjame decirte que también hay que tener en cuenta a otro tipo de depresión que se presenta con una gran euforia, Es una depresión en la que se llama vulgarmente depresión sonriente, porque la persona está siempre bien, habla con los demás, se mueve mucho, ocurre entre la juventud, entre los adolescentes, y un buen día se suicida. ¿De cómo no vimos eso? Atención, cuando una persona está demasiado eufórica, puede estar enferma también, no es que está contenta, ese es otro mito a destruir, ¿verdad? Ah, bueno, está contento, no le pasa nada. No, a lo mejor sí le está pasando y es tan grave como cuando está triste. Doctora, ustedes los expertos tienen una palabra que utilizan del inglés, que son los triggers, aquello que activa el proceso depresivo o que activa una enfermedad. En el caso de la depresión, ¿cuáles son esos triggers más comunes que pueden ayudarnos a decir, pasó esto y ahora estamos viendo más tristeza? Estas dos cosas son motivo de preocupación para explorar si hay o no depresión. Bueno, por ejemplo, una mudanza a otro país de manera traumática, ¿verdad? Eso puede disparar una depresión. Hay 6 tipos de depresiones. Pero eso puede disparar la depresión clínica con mucha frecuencia, porque ocurre un estrés postraumático, la persona no termina de adaptarse. Lo mismo si se muere un ser querido, desde ya. La persona no se adapta fácilmente, desarrolla una depresión, no hace el duelo
qué hay que hacer en las 5 etapas del duelo para poder superarlo. Y entonces, digamos que los traumas, las mudanzas también, que son estresores importantes, ¿verdad? El cambio, si nos echan del trabajo, por ejemplo. Eso o si hay una ruptura sentimental, por ejemplo. Ruptura sentimental. Pero atención, porque acá viene el caveat. El tema es este, hay que tener material genético. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que hay que tener una genética. Por eso, atención, si tenemos a mamá, papá, un hermano, un primo que ha tenido depresión en algún momento. Ahí nosotros tenemos que pensar que quizás nosotros o nuestro hijo vaya a desarrollarlo. Bueno, qué buenos consejos nos da, doctora. Antes de terminar, mire, hay gente que dice, oiga, es que ir al psiquiatra o ir al psicólogo es muy caro, no tengo los recursos. Soy sincero, tengo una familia, hoy estamos en una situación de crisis, no puedo ponerme con esto porque no alcanzo. ¿Qué responde? Bueno, lo que más se escucha es que yo no voy al psiquiatra, no lo necesito porque no estoy loco. No, mi hijo no está loco, mi hija no está loca. Eso es mucho más lo que se escucha que el problema de la dificultad económica. Tenemos que atender la salud mental como atendemos. ¿Acaso no vamos a hacernos un estudio general médico una vez al año para saber cómo está nuestra sangre, nuestra orina, cómo estamos en general? Tenemos que hacer lo mismo, una vez al año, hacer un registro de nuestra salud mental visitando a un psicólogo. Y en el caso que detectemos algún familiar con algún cambio de conducta, seamos los primeros en ayudarlos y ayudarlos también a quebrar este tabú de la enfermedad mental no se habla porque yo no estoy loco. Qué buenos consejos, doctora. Es Cristina Balinotti, psicóloga y familiar y conferencista internacional. Doctora, gracias por su tiempo. Feliz noche.